en este segundo bloque de MBD Noticias y está comenzando la recta final, porque queda un mes para el 27 de octubre y estamos recibiendo con muchísimo gusto a la candidata a vicepresidenta por el Partido Independiente, Mónica Botero. Un gusto que estés esta mañana aquí en, en MBD Noticias. Igualmente. Eh, bueno, ¿cómo viene la, la campaña eh, y cómo viene el Partido Independiente? ¿no? El, el, creo que fue el viernes de noche, el sábado se conocieron sí, unas nuevas... Encuestas de cifra con eh, bueno datos de, de cada partido y el Partido Independiente aparece ahí con un 1% de intención de voto. No uh -huh. es la foto del 27, ¿no? Pero pero bueno, ¿cómo, sí. ¿cómo se maneja eso en la campaña? Bueno, nosotros estamos con, el, con convencidos de que eh, nuestro piso va a ser el, el recuperar el Senado, recuperar un senador como piso. Esperamos que si, si surge algo. Más, mejor. Eh, hay mucha, mucha gente indecisa que todavía que está dejando las decisiones para, para este último mes y estamos apostando a que, bueno, teniendo en cuenta que los candidatos están diciendo más o menos algo parecido, eh, apuesten a quien, en quién confiar, en, en una persona confiable en, y en un partido confiable. Y eso es un poco lo. lo el planteo. Sí. Es una campaña rara porque creo que en eso todos estamos de acuerdo. Ha sido un poco fría. Algunos lo interpretan como que, bueno, no hay mucha este, voluntad de cambiar y entonces está todo medio quietito. ¿Y, ¿Y por qué es una campaña fría? ¿Qué puede calentar la campaña? Bueno, no sabemos. Eh, eh, yo personalmente creo que. que el hecho de que ya la gente tenga poca interacción eh, social, que la militancia de alguna forma no llame tanto. Eh, Viste que las marchas masivas sí convocan, están despartidizadas y entonces la gente se siente, sobre todo los jóvenes, se sienten como más. Este, comprometidos, comprometidas con las marchas del 8 de marzo, de, de la diversidad, de, de, de causas, en el caso de desaparecidos, pero un acto masivo, partidario, es como más difícil, más allá de mi partido, claro. que evidentemente no es un partido de masas, pero y... en lo que uno ve, ve una cierta. como que cuesta más, pero en una de esas, yo. En una de esas, no. Creo que en las redes hay un, un, una gran actividad que se está manejando por otro lado. Sí, capaz. Y complica, por ejemplo, esa eh, cierta polarización que se está dando, eh, bueno, entre el frente amplio y la coalición eh, republicana, como dos grandes bloques. Y eso capaz que desdibuja algunos partidos. En este caso, los más los más chicos. Eso puede sí. llegar a, a complicar pensando en un parlamento, ¿no? No no, no, no sé si es eso. Nosotros, el Partido Independiente está claramente en uno de los bloques ahora. Eh, somos parte de la coalición. Eh, no somos un partido, somos eh, socios con la coalición. Esto es, nos une o nos va a unir eh, el, el compromiso con el país que hagamos eh, por esta segunda vez. Y después, sí, nos consideramos un partido que puede, este, y de hecho lo ha hecho en este periodo de gobierno, eh, plantear nuestro, nuestros temas y, y hacer nuestros énfasis. ¿Y qué van a proponer eh, en esa nueva, si se digo, reeditar esa, la, la coalición, cuáles van a ser los temas del partido independiente, bueno, las propuestas? Hay un tema central para nosotros que es la transparencia, la transparencia en la gestión del Estado, eh, la transparencia en la carrera del funcionariado público, esto es eh, pedir que eh, los ingresos al Estado sean por concurso y eh, apuntar a que los ingresos en las intendencias también sean por concurso o por sorteo en los cargos, en, en los lugares que sean más masivos. Eh, fortalecer a la JUTEP, darle respaldo en recursos financieros y humanos, pero también en, en respaldo político, la JUTEP. Ninguno no. este, hace... de los temas se, hizo, se logró en esta no, administración. Por eso, son, este, son, bueno, se apuntó a la transparencia de la gestión pública, se, se hizo, eh, Conrado Ramos, estando en servicio civil, hizo una reforma de la carrera del funcionariado público que supuestamente en enero próximo tiene que entrar en vigencia, que costó mucho, le costó mucho a nuestro partido eh, imponerla. Después, bueno, los temas vinculados a educación, eh, acelerar la reforma educativa, profundizarla, nosotros tenemos algunos, este, algunas propuestas, pero bueno, no van en el compromiso con el país porque es un, un, un compromiso como más de punteo. Y con respecto a lo que decías de la JUTEP, que tampoco hubo eh, mucha voluntad política, además se plantearon temas que eran muy importantes y no tenía ni gente ni recursos. Exacto, eso es lo que estamos, lo que estamos, eh, a lo que estamos aspirando, eh, a un Estado transparente, pero además transparente y eficiente, porque un Estado eficiente, organizado, donde no se superponen tareas, donde además el Tribunal de Cuentas tenga un peso, porque por algo te observa lo que te observa, este, a veces no se le da corte, vas y reiteras el gasto, cuando son gastos importantes, no, eh, un, dec, decimos nosotros que un estado eficiente también es un estado que eh, gasta menos, que ahorra plata. A veces yo veo que se propone ahorrar plata en cosas que son muchísimo más superfluas que un, una buena gestión, una buena gestión te ahorra cientos de millones y capaz que a veces se proponen medidas que no mueven la aguja en el presupuesto, ¿no? En gestión de empresas públicas o en, o en o incluso en, en, el, en el gobierno central eh, y además un estado eficiente es un estado que atrae inversiones que, este, en el que se confía, bueno, etcétera, es un poco eh, digamos no es una visión solamente ética que es la, la, la primera la más importante sino también eh, una visión eh, de eficiencia económica uh -huh. cuando hablamos de esto ¿Se, se sintió escuchado el partido independiente en este en este gobierno cuando hay temas que ustedes plantearon que no fueron llevados adelante bueno en algunos en algunos temas sí y en otros temas mucho menos eh, en uh -huh. este tema sobre la reforma de la carrera del funcionariado público, la reforma de algunos aspectos del Estado, evidentemente fuimos menos escuchados y en temas vinculados más a, por ejemplo, la agenda de derechos, sí, eh, yo misma en, en el Instituto de las Mujeres, si bien dentro de la coalición es notorio que podía haber otras opiniones, Respecto a cómo encarar las políticas de género, eh, siempre tuve el respaldo eh, tanto de los ministros de los que dependí como del, del, del presidente de la República. Incluso en algunos casos, disintiendo eh, eh, con él, eh, hay temas en los que, como la, la ley de violencia, donde tenemos alguna diferencia, y sin embargo en ningún momento eso puso en cuestión. Eh, ni mi lugar, ni mi este, respaldo como para llevar ¿Cómo adelante. Es, ¿Cómo es estar en, un, en, una, en una coalición, en un gobierno con, eh, bueno, en este caso Cabildo Abierto, que, que bueno que va, eh, digamos, en contra por una, una posición bien diferente eh, en temas justamente de, de género, ¿no? Habla de ideología sí. de género, eh, habla de escuchar que, que la mayoría de las denuncias, además, son contra, contra los hombres son falsas. ¿Cómo es eso? No, o sea, en la medida en que no tengan ninguna incidencia en la toma de decisiones o en la política pública que se implementa, que digan lo que les parezca, digamos. Ellos son un socio, o sea, a veces quizá el concepto de coalición, eh, nosotros asociamos la coalición al frente porque es la que tuvo más historia y eh, el espíritu es diferente, ¿no? De hecho se convirtió en un partido. Eh, nosotros, la coalición republicana, no tiene esas características. Son un grupo de socios que eh, acuerdan en, una, en un documento a qué se comprometen. Y por fuera de eso, cada uno es un partido político que actúa como le parece. ¿No es incómodo? Eh, no. Entonces yo, por mí, que digan lo que quieran, este, mientras a mí no me lo impongan en la política pública, eh, no, a mí no, no me es un partido político con el que tenemos, con el que compartimos eh, eh, la sociedad de ese documento, pero es evidente que en este aspecto disentimos absolutamente. Las veces que yo he ido, además a las a las comisiones, que fui varias veces a las comisiones de género y derechos humanos de... y, y alguna otra que ahora no me acuerdo, pero no recuerdo. No me acuerdo si fui a la de seguridad en algún momento, eh, ha estado, por ejemplo, el senador Domenech. Y, y este, estábamos en, en absoluto eh, desacuerdo. Y bueno, hay algunos por ahí este, versiones taquigráficas que, que, que registran las cosas que él dijo, pero es un tema es un tema de él. ¿no? Uh -huh. a, a mí no, no me afecta en nada el en la implementación de la política, ¿no? Está bien. Y hay una cosa que tengo que decir y es que quien sí tuvo que ver en, en, en implementar algunos aspectos de las políticas de violencia fue Irene Moreira siendo ministra y ella tuvo una actitud de apoyo en esto. Este, ella aumentó, por ejemplo, la en el convenio que tuvimos que hacer con vivienda por subsidios de alquiler para, para mujeres en situación de violencia. Aumentó el número de subsidios y en todo momento este, nos dio su apoyo desde ese lugar, o sea que desde su individualidad, porque sabemos que tiene un compromiso con el tema. ¿no? Uh -huh. Mónica Botero, eh, bueno, seguirán en campaña hasta el 27. Gracias por <laughs> por el momento. Bueno, gracias a ustedes.